profeta Elías, tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah. Aleluya. Aleluya. Yeah.
fallado, si estoy débil, me fortaleces. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a ese lugar a donde pertenezco. Yeah.
Cristo, Jerusalén. Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salid de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron a ser la novia, a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está mayor que la primera. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. Será mayor que la primera.
Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, dieron de ser la novia a ser la iglesia. Después de siete edades de la iglesia, Dios está será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volvé a la fe. Será mayor que la primera. Volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor.
Elena. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también me veis. Gracias, Padre, por habernos enviado este mensaje tan perfecto este último tiempo. Padre, todo estaba en misterio, como decía Apocalipsis 7, sino que en el día de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Oh, Padre amado, los hermanos y hermanas, niños que estarán en la sala, te decimos muchas gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das, Señor, de tirar estos mensajes. Pero al mismo tiempo, tú dijiste también en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya concluido, Padre. Y eso es Apocalipsis 10:8-11, cumpliendo en la escena, Señor, profetizando nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor, al acercarnos en esta tarde. Solo pedimos que tú vengas en la escena, Señor, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con el mensaje. El Cristo no bienvenido, predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, en Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1955. Iniciamos con el párrafo 30. Voy a lecturar hasta los párrafos 40. Párrafo 30. Ahora, antes que abramos esta bendita Biblia aquí, oremos. Nuestro Padre Celestial, es tan bueno hoy saber que Jesús murió en nuestro lugar para salvarnos del pecado y para juntarnos como hijos amados en la unción del Espíritu Santo, sanando nuestras dolencias, el que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias, renovando nuestra juventud como al águila, de manera que podamos remontarnos bien alto. El águila puede subir más alto que cualquier otro pájaro, por cuanto ella puede ver a lo lejos y ve cosas que han de venir. Estamos agradecidos en esta mañana, Señor, que tú pusiste con nosotros el ojo del águila, el Espíritu Santo que mira muy lejos y ve al gran tiempo aproximándose cuando Jesús vendrá. Todos los problemas habrán terminado, toda enfermedad terminará. Todos los pesares y la muerte huirán. Estamos contentos por esto y por tener la oportunidad de vivir hoy en este gran día maravilloso predicando el Evangelio. Y sabiendo esto que Satanás está lanzando su último golpe a la iglesia, él nunca será capaz de lograrlo después de esta edad. Ella estará a salvo bajo las alas de su amado después de este tiempo. Y nos damos cuenta que él está personificando en el ámbito de la religión. Él está haciendo toda clase de cosas y la Biblia dice que él andaría como un león rugiente buscando a quien devorar. Él sería tan sagaz y astuto que engañaría al propio escogido si fuera posible. Si fuera posible, pues, oh Señor, tú eres la protección de aquellos que huyen a tu seno en busca de refugio. Y nosotros venimos en el nombre de Jesús. Recíbenos, Señor. Bendice la lectura de tu palabra. Bendice el pueblo aquí. Estoy muy contento, Señor, de estar en casa hoy, donde no necesitamos de un intérprete, donde no necesitamos que alguien traduzca el idioma. Y pensamos que cuando llegamos a casa en la gloria, no se necesitará más de traductores, no más de intérpretes. Todos hablaremos un solo gran idioma ya.
Babilonia quedará en el pasado para entonces, olvidada. No habrá más memoria de ella. Todo pasará. Entonces, Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tú interpretes la palabra a nosotros. Bendícenos, bendice a cada pecador, Señor, que está presente, que durante la predicación de la palabra, que él sea convencido de que él ha vivido incorrectamente. Y venga él o ella y entreguen sus vidas a ti en rendición hoy, sabiendo que son los días postreros. Que los santos sean edificados, que salgamos de aquí con una nueva visión hoy, andando en la fortaleza del Señor. Que los enfermos se vayan sanos a esta mañana, que la predicación de la palabra lo produzca, que cada persona enferma sea sanada. Todos aquellos que están muy enfermos, algunos de ellos enfermos, ciegos, con cáncer, problemas del corazón, todo tipo de problemas. Tú eres el sanador, Padre, y que tú te manifiestes tú mismo en el Espíritu esta mañana, sabiendo que no hay nada en un hombre que pudiera sanar a otro, pero que la sanidad está basada en fe en el Señor Jesús, y que Él esté tan cerca que cada uno hoy pueda aceptar la sanidad. Concédelo y acepta su salvación por encima de todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 33. Ahora, deseo tomar un pequeño texto en esta mañana, solo para hablar de un pequeño drama. Hablé una vez sobre este tema antes y me pidieron que lo hiciera otra vez en el tabernáculo. Un día recientemente yo estaba allá en Kentucky, en Campbellsville, y sentado en un lugarcito allí, un pequeño motel, había una, esa noche leyendo en la escritura, leí una porción de la escritura acerca de una mujer muy sucia en la Biblia, y cómo es que ella le hizo un gran honor a Jesús. Y Jesús a una de esas mujeres le dijo en una ocasión, esta historia debe ser contada a todas partes que sea predicado este evangelio. Y yo pensé que nunca había hablado sobre esto en ninguna parte. Creo pues que intentaré hablar sobre ello en un pequeño drama. Y entonces esta mañana me pidieron que, o mejor dicho, hace unos días, que volviera al tabernáculo y hablara sobre esto nuevamente en esta mañana. Y ruego que quizás hay algunos aquí que estuvieran allá cuando prediqué sobre esto. Intentaré abordarlo desde un punto de vista diferente. Párrafo 34. Y ahora la lectura se encuentra en el capítulo 7 de San Lucas. Y comenzando con el versículo 36, leeré ese solo versículo y luego cuando vayan a casa lean el resto. San Lucas 7:36, o tal vez leeré una porción porque es bueno leerla. Ustedes saben, la palabra del Señor es siempre perfecta. Ustedes saben, nosotros solo miramos las edades transcurrir, miramos la ciencia levantarse y decir, oh, Dios estaba equivocado allí, y al cabo de unos años ellos vuelven y dicen, saben, Él tenía razón. Ella siempre, vean ellos, primero probaron científicamente que él estaba errado. Luego tienen que echar por toda tierra toda su vieja teología, volver y probar que él tenía razón. Ven, así que Dios simplemente se sienta en los cielos y se ríe de ellos, supongo yo, y dice, ¡oh, qué cosa! Pobres niñitos, ¿por qué sencillamente no vuelven en sí? Vengan, sírvanme y solo crean lo que yo dije al respecto. Ven, eso lo concluye. Por último, mis hermanos, el párrafo 35. Así que, miren, les he dado una oportunidad para que abran en la escritura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y les enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio este fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la
que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Continúa la lectura de este mensaje, El Cristo No, Bienvenido, el predicado el día 11 de septiembre del año 1955. Hermana Reina, por favor, de los párrafos 36 al 43. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El Cristo No, Bienvenido, párrafo 36. Confirme, hermana Reina. Amén. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, se le escucha, hermana. Amén, hermana. Párrafo 36. ¿Ustedes saben algo anda mal? Para comenzar, el cuadro no se ve bien. De todas maneras, uno sencillamente puede darse cuenta que sí hay una cosita que no está bien aquí. ¿Qué querría este fariseo? Hermana Reina, confirme, no se le escucha. Amén. Hermana, ni te le escucho. La hermana de allá me dice que sí me escucha. ¿Qué hermana? La hermana de me dice sí, escucha. Déjeme leer nomás. Ya, sigue, sigue. Amén. Párrafo 36. Uno sencillamente puede darse cuenta que sí hay una cosita que no está bien aquí. ¿Qué querría este fariseo con Jesús? Él no tenía nada para él. Él lo odiaba. Los fariseos no gustaban de Jesús. ¿Por qué estaría él invitándolo a él para su cena como invitado cuando él lo odiaba? Generalmente, los hombres se invitan uno al otro a cenar cuando ellos se aman el uno al otro. Pero el que este fariseo invitara a Jesús, eso no se ve bien, ¿verdad? Y es que sencillamente algo anda mal con esta historia aquí, en algún lado. Así que ahora no tengamos prisa y examinemos bien esta historia por un ratito. Veámosla como un pequeño drama. Y pensémoslo bien, algo anda mal. Párrafo 37. Ustedes saben, la gente tiene cosas en común. Ustedes saben, la gente que ama al Señor, a ellos les gusta ir a la iglesia porque ellos tienen cosas en común. Nosotros tenemos una base en común para las cosas. Nosotros venimos aquí porque todos somos creyentes en este aspecto de la adoración. Creemos en sanidad divina.
Esa es la razón que ustedes traen sus enfermos aquí. Ustedes no van a lugares donde ellos no creen en sanidad divina para ser sanados. Ustedes van a lugares donde ellos creen en sanidad divina. Y nosotros creemos en adorar al Señor, en el Espíritu. Y es por eso que ustedes vienen aquí. Es porque nosotros tenemos es compañerismo. Párrafo 38. Ahora, como he dicho con frecuencia, es como si usted toma a una niñita y ella sigue a la abuela para acá y para allá todo el tiempo. Será mejor que vigilen. Algo anda mal allí. Hay demasiada diferencia en las edades. Una es una pequeña de 6 años de edad y la otra tiene 70. Algo no está bien. Miren, ella pudiera ser la consentida de la abuela. ¿Ven ustedes? Así que eso pudiera ser, quizás la abuela pudiera tener una bolsa de dulces. Ustedes saben. Así que hay algo. La razón por lo que esa niñita, ¿por qué? Ella no juega con las otras niñas. Ella simplemente sigue a la abuela. Hay algo curioso al respecto, ya que los niños tienen cosas con los niños. Los niñitos juegan con los niñitos. La Biblia habla de eso en Isaías. Niñitos jugando en las calles. Párrafo 39. Ahora, por ejemplo, allá en Alemania, yo vi a los pequeños americanos en alemanes, todos ellos. Yo vi a los pequeños americanos y alemanes, todos ellos, jugando juntos. Los pequeños alemanes estaban balbuceando alemán y los pequeños americanos hablando inglés. Pero ellos jugaron juntos. Ellos eran niños, tenían cosas en común. Los jóvenes tienen cosas en común. Ellas se juntan con mujeres jóvenes. Ellas hablan acerca de sus novios y diferentes cosas. Ellas se juntan unas con las otras. Las de mediana edad, ellas tienen sus cosas en común. La gente anciana tiene sus cosas en común. Por ejemplo, las mujeres más viejas, ellas hablan acerca de las mujeres más ancianas. Ellas tienen cosas en común de las cuales hablan. Párrafo 40. Y nosotros tenemos diferentes clubes, como los Kiwanis. Por ejemplo, los Kiwanis, los hombres de la ciudad, ellos se reúnen y conversan juntos. Ellos tienen cosas en común en las que están interesados, en los asuntos sociales de la ciudad. Ellos quieren saber cómo pudieran hacerla un lugar mejor y cómo pueden alimentar a los pobres y demás. Entre paréntesis, ¿ven ustedes? Así que ellos tienen un lugar de reunión. Ellos tienen cosas en común. Ellos quieren hablar acerca de estas cosas, temas sobre los cuales desean conversar. Como mamá solía decir allá atrás, ella solía decir, aves de un mismo plumaje se juntan. Hay mucha verdad en eso. ¿Ven? Por ejemplo, ustedes no ven a los buitres. Entre corchete, zopilotes, gavilanes o buzardos. Y a las palomas teniendo ningún compañerismo. Ellos se separan el uno al otro rápidamente. ¿Por qué? Porque no tienen nada de qué hablar. Ahora, un zopilote pudiera hablarle a un zopilote acerca de un cuerpo muerto en alguna parte. Párrafo 41. Y eso es como los pecadores. Ellos hablan acerca de tremendos bailes y fiestas a las que van a ir zapilotes. Así que a ellos les gusta hablar acerca de esas cosas. Pero una paloma, ella no está interesada en esa vieja carroña. Deja que se quede allí. Ella no soporta el olor de eso. Se aleja de ello, ¿ven? Por eso es que los cristianos hablan acerca de cosas sanas y de cosas buenas. Y los pecadores hablan acerca de cosas sucias y cosas obscenas y cantan canciones obscenas. E incluso es tan vergonzoso aquí en nuestra América que aún la gente de allá quiere saber qué clase de mujeres tenemos nosotros aquí en este país. Dijeron,
todas nuestras canciones son canciones obscenas acerca de nuestras mujeres. ¿Tienen ellos unas buenas acá? Y una cierta organización tuvo una conversación allá. El periódico lo publicó mientras yo estuve allá. Y tuvieron que hacer que las jovencitas se pusieran chaquetas sobre sus piernas para que les pudieran tomar las fotografías para evitar deshonrar el periódico, usando pantaloncitos cortos en una gran organización religiosa nuestra que fueron a Alemania. Vaya, zapilotes, eso es correcto. Aves de un mismo plumaje se juntan. Es una lástima, pero es la verdad. Párrafo 42. Ahora, somos los de aquí de casa y queremos hablar como gente de aquí de casa. Queremos hablarles a los nuestros. Y ahora, esa es la razón que ellos no tienen ningún compañerismo. La noche y el día no tienen ningún compañerismo. Cuando llega el día, la noche sencillamente desaparece. Pero la noche no puede venir y apagar la luz del día, cuando la luz del día y el día y la noche no pueden existir al mismo tiempo. Ellos no pueden existir a través del mismo canal. Y la luz es mucho más fuerte que la oscuridad. La oscuridad huye. ¿Alguna vez se fijaron? Las arañas, las viudas negras, las serpientes y todo tipo de cosas venenosas, reptiles. Ellos salen y deambulan de noche. ¿Por qué? Porque son de la oscuridad. Ellos son del reino de la oscuridad. Y ellos no se juntan de día con el sinsonte y diferentes cosas. Porque ellos son de la oscuridad. Sus obras son tinieblas. Ellos son cosas malas. La vida en ellos es maligna. Si lo muerden a usted, lo matarían. Si usted no puede recibir ayuda de inmediato. Y ellos tienen compañerismo en la oscuridad. Por último, párrafo 43. Esa es la razón que la gente hoy, la mayoría de ellos, duermen la mitad del día. Y andan por allí toda la noche. ¿Ve? Es oscuridad. Allí es donde se comete el mal, en la oscuridad. Pero Jesús dijo, ustedes son hijos de la luz. Caminad en la luz y no andaréis en tinieblas. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Él no puede ver para dónde va. Pero un hombre que está caminando en la luz sabe para dónde va. Usted pudiera tener muchos tropiezos, pero vamos rumbo al hogar. Esa es una cosa segura. Usted sabe para dónde va, porque está caminando en la luz. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Voy a continuar con los párrafos del 44 al 50. Párrafo 44. Pero este compañerismo, este fariseo que invitó a Jesús, en primer lugar, yo quiero que ustedes sepan lo que significa un fariseo. Un fariseo significa un actor. Busqué la palabra griega para fariseo, significa alguien que está actuando. A mí no me gusta eso. Actores, tenemos mucho de eso en América. Actores fingiendo ser algo que ustedes no son. Actuando algo como algo que ustedes no son. Como el congresista Uxham solía decir, el dicho antiguo que él solía decir, usted está tratando de ser algo que usted no es. Eso es correcto. Usted está tratando de actuar como alguien más y usted no tiene ningún negocio haciendo eso. Párrafo 45. Nuestra gente americana en Hollywood, por ejemplo, cuando uno llega allá, descubre tantas personas allá que son actores. Ellos están tanto tiempo frente a la cámara que cuando andan por la calle están actuando alguna personificación o alguna persona o personalidad de algún otro día pasado.
y cuando andan en la calle todavía están actuando. Fariseo. Y eso no es solamente en Hollywood. Lo tenemos aquí en Jeffersonville. Ustedes están mirando demasiada televisión. Ese es el problema. Correcto. Actores, fariseos, intentando actuar como algo que no son, fingiendo. Y eso no es solamente allá en las calles. Lo hallamos en el púlpito. Hay los que llegan al púlpito y consiguen voz de púlpito. Pues le digo, hermanos míos, una voz de púlpito actuando, fariseo, hipócrita. Hable usted, igual como cuando anda en la calle. No intente fingir algo. Yo odio ver cuando alguien intenta fingir algo. Párrafo 46. Muchas de las hermanas en veces, ustedes saben, cuando ellas, al igual que los hombres, fingen. Uno llega a la casa y les escucha decir, Juan, vete allá al rincón. Yo te dije que nomás no vas a ir. Sí, querida. Y si suena el teléfono, oh, hola, fariseo, actor, yo dejé de ser así. Sea usted mismo, pórtese mal, normal, natural. La gente le tendrá mayor estima. No intente ser como alguien más. Algo que usted no es, sea usted mismo. Pero todo ese fingimiento fariseo actuando como otra persona que usted no es. A mí no me gusta eso. El mismo no sabe en dónde está parado, porque es algo uno en su corazón, algo distinto en su boca. Así que él es un actor. Sencillamente no me gusta eso. Parece ser demasiado de algo que no está bien fingiendo. Párrafo 47. Pero la gente americana permitan que las muchachitas salgan por aquí y vean estas, algunas de estas mujeres de Hollywood ponerse alguna clase de vestido vulgar. Cuando usted menos piensa, aquí ella afuera en la calle con esa misma cosa puesta, actores, fariseos, eso es correcto. Luego usted ve a alguien, un ministro, cruzando la nación con un ministerio. Y usted se da cuenta que aquí viene alguien, fariseo, actores, fingiendo, personificando. Esto se encuentra en todo nivel de vida. Actores, es una lástima. Porque, ¿por qué no es usted misma? Dios le apreciará más a usted. Solo sea de todas maneras, todo el mundo sabe lo que usted es, su vida dice lo que usted es, así que deje de estar actuando. Párrafo 48. ¿Qué quería este fariseo con Jesús? Eso no me cabe duda, no me cabe en mi mente. De un lado a otro por los grandes corredores de su casa. ¿Cómo es que ellos pueden fingir caminando de un lado a otro allí, frotando sus manos rechonchas y gordas? Ustedes saben. Y con los grandes anillos de diamante por todos los dedos, diciendo, bueno, creo que ya se está acercando la hora para tener mi banquete. Cuartos perfumados y sus alfombras persas en el piso, caminando para allá y para acá y para allá. Este grande y gordinflón fariseo, caminando de un lado a otro, dijo, ahora bien, si tan solo yo pudiera conseguir alguna especie de entretenimiento, si tan solo pudiera encontrar algo, desde luego, ustedes saben, yo soy un hombre reconocido y yo estoy en la buena con la clase alta.
Clase alta. Sopilote, fariseos, actuando, déjenlos quietos. Jesús dijo, ellos son ciegos, guías de ciego. Párrafo 49. Cierto hombre me escribió una carta de allá de Alemania y dijo, venga, y que lo dejará poner unos sacos sobre la cabeza de la gente, y entonces me dejaría saber lo que estaba mal con ellos, y que entonces él hablaría conmigo. Yo dije, díganle a aquella zorra, hoy echo fuera demonios y mañana termino mi obra. Amén, amén, demonio, actor. Párrafo 50. Allí está él caminando para arriba y para abajo diciendo, saben, yo tengo el título más grande en esta ciudad. Mi palabra en el club Kiwanis es respetada y en el templo. Todo el mundo me admira. Yo soy el doctor, padre fariseo. Yo soy el hombre importante aquí. Yo tengo mucho dinero. Todo el mundo lo sabe. Yo vivo en una mansión. Todos me respetan. Oh, entre corchetes, el hermano Branham truena sus dedos. ¿Por qué no pensé en eso? Puedo verlo frotándose la mano. Ya sé lo que haré. Yo sé cómo haré que todo aquí vengan a mi fiesta. Y yo seré la comidilla de la ciudad. Ese yo, ustedes saben, esa es una enfermedad. Mucha gente la adquiere. Yo haré. Yo hice. Yo saqué ese. Yo del medio. ¿En dónde está Jesús en todo eso? Yo haré, ¿ven? Yo haré, y yo tendré, y yo diré, y yo. Eso es todo lo que ellos piensan. Él dijo, bueno, ¿por qué no pensé en eso antes? Muy bien, se le ocurrió lo que iba a hacer, así que la tarde ya está bien avanzada. Veo el sol ocultándose. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 51 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, el Cristo no bienvenido. Párrafo 51. Hay alguien, grande multitud de gente paradas alrededor, y veo a este individuo parándose en puntillas. Él está mirando sobre la multitud y todo el mundo está sentado calladitos. Ellos están escuchando las palabras que salen de los labios de un hombre el cual nunca antes alguien habló como él. Él está enseñando. Y veo a este mensajero de la casa del fariseo. Él lleva una comisión. Él ha estado andando durante todo el día o quizás durante 2 o 3 días. Viniendo desde bien al sur de Palestina y subiendo hasta la parte norte, tratando de encontrar a Jesús. Entonces él finalmente corre hasta él. Se hacía tarde. Él está sudando, cansado. Sus piernas están todas llenas de polvo. Él es solo un siervo en la casa de su amo. Eso es lo que ellos eran. Ellos tenían a un siervo para que trabajara para ellos, para que hiciera el trabajo sucio y lo demás. 52. Así que él está parado allí, todo cansado, y él está parado en puntillas, y fui, al fin lo encontré a él, para mi amo, el fariseo. Entonces, a medida que mira, al poco rato Jesús termina de hablar y comienza a orar por los enfermos. Puedo ver a este mensajero viniendo, abriéndose paso entre la multitud. Él está procurando llegar hasta allá. Él se tropieza con alguien. Tal vez fue, quizás fue con Natanael, o fue con Felipe,
no lo sé. Yo no estaba allí, pero bueno, dramaticémoslos por un momento. Lo veo tropezarse con él y decir, Señor, yo quisiera ver a su maestro. Yo tengo un mensaje importante para él de parte de mi amo. ¿Pudiera yo verlo a él? 53. Bueno, primero, Felipe no le prestó atención a él, pues había muchísima gente tratando de llegar a Jesús y queriendo que él pusiera sus manos sobre sus niños y demás. Y a él le costaba trabajo mantener a la gente hacia atrás. Así que lo veo agarrando a él otra vez y decir, Maestro, yo tengo un mensaje muy importante de mi amo para tu maestro. ¿Pudiera yo hablarle a él solo un momento para darle este mensaje? Luego me iré. Bueno. Veo a Felipe finalmente subirlo allí. Dice, maestro, parece que este hombre viene de otra región. Él viene de parte de un hombre importante y él tiene un mensaje para usted. Y puedo ver al mensajero a medida que él inclina su cabeza hacia Jesús. Y Jesús de una manera cortés asiente su cabeza hacia el mensajero. Él diría, maestro, mi amo. Simón el fariseo está haciendo un gran banquete en su casa. Él es un hombre muy bien conocido y él va a tener una gran cena y él realmente sí que puede hacer una buena cena. Todos ustedes saben eso y él lo está invitando a usted para que vaya y sea su invitado en cierta y determinada fecha. Bueno, es lo que oigo. 54. ¿Qué habría hecho usted? Si hubiese estado parado allí, bueno, usted probablemente hubiese hecho la misma cosa que ellos hicieron. Él dijo, oh no, señor, tú no querrás ir donde ese fariseo. Él no te necesita. Mira los centenares de gente enferma aquí, pues todos están tratando de tocarte, señor. Tú no tienes tiempo para ir allá donde ese fariseo gordo, pues él está forrado en dinero y él no te necesita. Pues tú no tienes que ir allá. No vaya, señor. Puedo oír a Felipe decir, no vaya, señor. Y oigo a Natanael y a Pedro y a ellos decir, oh, señor, no, no hagas eso. Ese fariseo no te necesita, pues él solamente, él te está usando para una jugada. Él tiene algo bajo la manga. Él está a punto de hacer una jugada. Y eso era verdad. Pero a pesar de todo eso, a donde quiera que mi señor es invitado, él irá. Él dijo, dile a tu amo que en tal y tal fecha yo estaré allí. Párrafo 55. Y el mensajero inclinó su cabeza y se fue. Regresó corriendo a ver a su amo. ¿Cómo pudo él hacer eso? ¿Qué hizo que él hiciera eso? Solo traer ese mensaje. Y de tener una audiencia con él. Él tiene una entrevista con el Rey de Gloria y falla en ver su oportunidad. Él estaba demasiado ocupado con las cosas del mundo, con los negocios de su amo, que no captó cuál era su oportunidad. Oh, a mí me gustaría tomar su lugar. A mí me gustaría ir donde Jesús alguna vez. Yo trato de ir a él diariamente para los problemas de ustedes, pero yo nunca lo dejo a él. Cuando estoy en su presencia, hasta que yo lo adoro. ¿Por qué no puedo ese mensajero caer sobre sus rodillas y decir, ahora Señor, la primera cosa que yo quiero hacer, sabiendo que estoy parado en tu presencia y que tengo tu atención, perdóname, que soy un pecador? Eso es lo que él debería haber hecho. Eso es lo que yo hubiera hecho, creo yo. ¿Ustedes no? Yo creo que yo le hubiera pedido que me perdonara. Señor, sé misericordioso conmigo. Yo soy un pecador. Yo estoy sin esperanza, sin Dios. Yo soy solamente un siervo en la casa del fariseo. ¿Me perdonas? Pero no, él tenía algo más que hacer. Él tenía que atender las cosas civiles del mundo, la ley civil. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Arcadio, en los párrafos 56 al 60, hermano. Amén, hermano, se le bendiga. Vamos a continuar la lectura del mensaje, el párrafo 56.
¿No piensan ustedes que nosotros estamos un poquito de ocupados con tales cosas como esas? Nosotros tenemos que pulir el carro. No podemos ir a la iglesia el domingo. Yo sé que Jesús viene a la iglesia, pero caramba, yo no tengo tiempo para ir allá. Si dejo de cambiar el aceite hoy, puede que se me fundan mis cojinetes mañana. Que se fundan. Yo prefiero que se fundan mis cojinetes a que mi alma se atormente en el infierno por toda la eternidad. No pierdan su oportunidad. Le es presentada a cada hombre y mujer en este mundo diariamente de esa manera, pero ellos fallan en ver su oportunidad. Él falló allí, estaba él, pero nosotros tenemos otras cosas que hacer. Hay que atender a los niños. Hay que atender a los niños. No podemos ir a la iglesia demasiados niños para prepararnos. Llévenlos de todas maneras. Bueno, los vecinos dirán algo. ¿Qué le importa a usted lo que diga el vecino? Utilice cada oportunidad. Vaya a Jesús. Esa es la cosa principal. No esté ocupado con los asuntos del mundo. Nosotros pasamos demasiado tiempo en esas cosas. Diríjase hacia Él y cuando usted llegue allí, derrame su alma delante de Él. 57. No diga, Señor, yo te serviré el año que viene. Si tú me das un Cadillac en vez de este Ford, Señor, yo haré esto y esto, y eso y aquello. Si tú haces esto y lo otro, venga y diga, Señor Dios, yo no sirvo, no hay nada en mí, perdóname. Yo soy un pecador. Esa es la manera de hacerlo. No se pare a lo lejos y sea un actor fariseo. No llegue apresurado con tantas cosas civiles, tantas cosas triviales que a fin de cuentas no significan nada. Su automóvil y todo lo que usted tiene perecerá. Tome cuidado de su alma. Atienda eso primero. Arregle eso allí hasta que esa paz profunda y estable que sobrepasa a todo entendimiento baje y ancle en su corazón y usted sienta que Él quite toda mancha con un beso. Luego, hermano, nadie tendrá que decirle a usted qué hacer. Después de eso, usted sabrá qué hacer. Sí, si usted alguna vez lo tocara a él, en una ocasión, ningún hombre puede jamás llegar a su presencia y hablar con él. Y él irse y ser la misma persona. Usted siempre es cambiado. Cuando usted habla con él, hay una impresión que impacta su alma que usted nunca olvidará. Párrafo 58. ¿Cómo recuerdo yo la primera
plática que yo tuve con él. Yo tenía como 22 años de edad. A mí me daba vergüenza hablar con él. Así que le escribí una carta. Yo la iba a clavar en un árbol en el bosque para que él la leyera. Yo estaba tan avergonzado de mi vida, pero pensé, bueno, quizá él pudiera no pasar junto a ese árbol, pero ¿qué tal vez él me oiría si yo le hablara? Y me hinqué y dije, Señor Jesús, yo quiero hablar con usted por un momento. Yo soy la peor persona en el mundo. Yo me fui siendo una persona distinta. Vean, de esa manera es su actitud hacia él y reconocer su necesidad. Pero el problema de ello es que nosotros somos demasiado buenos, pensamos que no lo necesitamos a él. Usted tiene que sentir la necesidad de Jesús. Usted tiene que darse cuenta que él es su única esperanza. Usted tiene que estar tan sediento al grado de estar a punto de perecer. Entonces usted se allegará a él. Usted no vendrá con alguna cuestión civil. Usted vendrá con la necesidad de su alma. Usted vendrá y le dirá a él de qué se trata todo. Párrafo 59 para terminar. El mensajero se va. Oh, todo ha terminado ahora. Bien, satisfecho, bien satisfecho también. Si yo he cumplido el mandato de mi amo, usted pudiera cumplir el mandato de su jefe. En el trabajo, usted pudiera cumplir el mandato de su esposo acerca de cambiar las cortinas o lo que sea en la casa. Pero, ¿qué acerca del mandato de Jesús? Oh, ore. Cierto, allí está, vaya a él. Ahora, la siguiente cosa que encontramos, lo encontramos a él yendo ahora en Palestina. Cuando ellos estaban haciendo un agasajo, únicamente los ricos, ustedes tienen que estar en el oriente. Una vez para conocer el oriente, entonces ustedes tienen una opinión distinta acerca de las cosas. Si alguna vez están allá y miran cómo son las costumbres de ellos. Ahora sí, hermana, para terminar, párrafo 60. En Palestina, la manera como ellos comen es que ellos colocan una mesa grande así a lo largo. Y en Palestina uno no se sienta a comer. Debiera ser bueno para ustedes, niños, como la niñita sentada aquí enfrente con su vestidito azul y el lacito rosado. Y usted debe, muchachas, muchas veces a los niñitos les gusta recostarse sobre sus brazos así y comer. Ven, ustedes saben, después de todo eso es correcto, sí. Eso es correcto. Mamá no piensa que es correcto. Mientras, pero miren,
pero, y no es la norma hoy en día, pero lo es en Palestina. Ellos no comen ellos no comen en una silla, no se sientan en una silla, ellos se recuestan en un sofá. Así que ellos tenían una mesa larga, dispuesta y acomodan su sofá hacia adelante, hacia adentro, de largo así, a todo lo largo y cada quien en vez de. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano Arcadio. Continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 61 al 65. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje del Cristo no bienvenido, predicado el 11 de septiembre de 1955. Párrafo 61. Algo así como esto. Ellos colocan el sofá así. Y cuando ellos van a comer, se tumban así. Ponen sus manos hacia arriba de esta manera y comen así. Ahora, a ustedes les gustaría comer así, ¿no es cierto? Esa es la manera como Jesús y ellos comían en aquellos días. Ahora, ellos se recuestan allí y comen. Y, oh, ellos sí que tienen buena comida. Vaya, me imagino que este fariseo realmente pudo preparar un buen banquete. También, porque recuerden, él era un hombre rico y él recibía su parte de cada cordero que era ofrecido como sacrificio. Sí, señor, los muchachos metían las horquillas y lo que se sacaban le ofrecían al sacerdote. Y él realmente podía, él realmente tenía dinero, él era un hombre de riquezas. Él no era ningún indigente. Él pertenecía a la clase alta. Párrafo 62. Pero él invitó a un indigente. ¿Para qué? El gran hipócrita. Él se iba a burlar de él. Puedo oírlo decir. Ahora, todo está bien dispuesto. Ese santo rodador dijo que él vendría a mi cena. Ja, 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 me pregunto. ¿Qué pensaría el fariseo Jones acerca de eso? Él también lo odia a él. Sí que nos vamos a divertir ahora. Él reclama ser un profeta. Nosotros sabemos que él no lo es, así que haremos burla de él cuando él venga. Nos divertiremos. Párrafo 63. De esa manera es. Muy poca gente rica hoy. Hoy tiene tiempo para Jesús. Yo estoy tan contento de que él piensa en los pobres. Yo no digo que toda la gente rica, algunos lo aman a él. Seguro los hay. Pero tome usted a un hombre que cuando él tiene casas y tierras y carros y todo, él está tan ocupado con eso. Que él no tiene tiempo para Jesús. Y cuando él trata con cierta clase de gente, él pues sencillamente no puede aceptar a Jesús. ¡Aleluya! Yo pienso en eso hoy. Un hombre en una gran posición social, ¿cómo pudiera él ponerse sobre sus rodillas y clamar y pedirle a Dios? ¿Ir por las calles testificando? Eso arruinaría, eso echaría a perder su posición social. ¿A quién le importa la posición social? Quédense con su clase alta. De todas maneras, se va a quemar, así que sigan adelante. Párrafo 64. Allí está él. ¿Qué podría yo? Oh, miren, ¿no se juntarían todos en la ciudad? Ustedes saben, esa gente pobre allá abajo, ellos creen en tal cosa como esa. Así que,
todo alrededor de mi casa, oh, los periódicos los publicarán. Déjenme decirles, yo voy a tener una comilona. Sí, ustedes saben, esa clase de espíritus aún existen. Oh, seguro, orgullo. Oh, es una cosa maldita, el orgullo. Oh, me pondré mi mejor vestimenta eclesiástica. Y yo, mis siervos. Oh, ustedes deberían ver cómo ellos visten en esos, a esos siervos. Vaya, ellos. Algunas veces ellos traen a los indios allí y ellos realmente son vestidores. Ellos ponen campanillas en la punta de sus zapatos y sus finas vestimentas. Aun cuando ellos caminan, eso toca cierta música. Y ellos tienen sus platos llenos de carne de cordero, suculentos y demás. Y ellos la sacan así, con una mano tras ellos así. Y los dedos de sus pies se van moviendo así, tocando música. Y ellos salen y sirven la comida en tal forma, pues, que si ustedes no tenían hambre, a ustedes le daría hambre de todas maneras. Oh, huele maravilloso. ¿Cómo ellos pueden cocinar y arreglarlo todo? Párrafo 65. Y él dijo, ustedes saben, es el tiempo exacto del año que vi. Yo no creo que la tendré adentro en la casa, ya que muchos no me podrían ver en mi mejor hogar. Oh, ven, hipócrita, fariseo, actor. Mucha gente hoy tiene que ir a la iglesia para mostrar su religión. Oh, qué cosa, eso es correcto. Yo voy a la iglesia, yo seré un individuo bastante bueno en la iglesia y la gente pensará que yo soy muy religioso, fariseo, actor. Jesús te ve todo el tiempo. Él sabe en dónde estás. Él sabe todo lo que estás haciendo. Y aquí va él, allí entonces. Ustedes saben y dicen, yo la sacaré al porche allí afuera en el jardín. Y ustedes saben, estas grandes uvas que yo tengo aquí, estas blancas bien grandes, oh, ellas están deliciosas. Así que yo sencillamente cuadraré bien la cosa. Ellas están en pleno, la cosecha ya está madura y el olor, ese aroma viniendo por allí, ¿no será hermoso? Y yo colocaré mi mesa allí afuera y toda la gente se juntará alrededor de las puertas y miraré alrededor. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 66 al 68. Dios le bendiga, hermana. Continuemos con el mensaje. El Cristo no, bienvenido, del párrafo 66. Es como hace el oriental, de todos modos siempre mirando algo, boquiabierto. Todo lo que pasa, uno tiene que una multitud acerca de obtener una multitud, solo vaya allí y comience algo. Todos ellos vienen, todo el mundo está allí mirando. Ustedes saben, dijo, oh, todo alrededor de mis puertas, en todas partes, la gente está parada. Y ustedes saben, yo seré la comidilla de la ciudad durante el próximo año. Yo seré, yo lo seré. Oh, eso me dará de alce a mí. Ven, me hará algo grande. ¿A quién le importa el yo? Usted debería estar pensando acerca de Jesús. No, acerca de lo que usted va a hacer cuando se haga cristiano. ¿Pero qué va a hacer usted para Cristo cuando usted se haga un cristiano? ¿Un cristiano? Yo iré a la iglesia, yo me uniré, yo seré rociado, yo lo haré. Yo lo que sea, ve,
lo que sea que usted haga y lo acepten a la iglesia y le den un apretón de manos y pondré mi nombre en el libro y yo seré considerado una persona mejor, seré considerado es eso, todo lo que usted viene a Cristo. Debería darle vergüenza, actor fariseo, ya vine a Cristo para ver lo que yo pudiera hacer. Yo tengo que hacer algo por él. Yo quiero hacerlo mejor a él, dejar a la gente lo vea a él. Hace mucho hubo una campaña de sanidad que vino a cierta ciudad. Había fotografías del hombre de la hora afuera de las paredes, por todas partes, y el nombre de Jesús no se mencionaba una vez. Solo yo dije, ¿en dónde queda Jesús en todo esto? Aquí está el nombre de la hora, el nombre con un corazón por la gente, el varón de Dios para esto y el varón de Dios para aquello. Yo dije, ¿en dónde está Jesús? Yo pensaba que él era un hombre de la hora. Yo pensaba que él era el hombre de Dios. ¿En dónde está él? Eso es lo que es un montón de actores fariseos. Amén. Noten, él iba a preparar una cominola allí fuera y dijo, entonces, en la noche, cuando yo prenda las velas y los demás y les cuelgue afuera en el aire y los soldados pensando, los guardias con los siervos, con sus antorchas encendidas, que no será maravilloso, y como, frotándose las manos y demás. Y luego finalmente llegó el día para el gran banquete, va a ser arreglado ahora, y entonces todos ya estaban listos. Y al poco rato yo escucho las campanas sonando, y allí viene el doctor F. de fulano de Jones, fariseo, el hombre importante llega allí. Los carruajes, ustedes saben, se detienen, ellos siempre tienen un montón de siervos alrededor, esa gente rica. Entonces alguien viene a agarrar sus caballos y los lleva al establo y les da de comer los así. Y entonces él es el invitado a entrar a la casa. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Tamar, en los párrafos 69 al 71. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje del Cristo no bienvenido, del párrafo 69. Ahora en Palestina, la primera cosa cuando un hombre llega a la casa de la mayoría de la gente al venir en esos días, era a pie, su único modo de transporte era caminando y caminando por los caminos. Ellos tienen una túnica y la túnica le llega hasta los pies y el pie es cubierto por una sandalia y la prenda interior solo llega hasta las rodillas y está cortada aquí. Y está cortada aquí en la rodilla a la prenda interior debajo de la túnica. Y un hombre cuando él va caminando, alguien cuando van caminando así, esa túnica al ir
moviéndose levanta el polvo y el polvo se asienta sobre las rodillas, desde las rodillas para abajo, y ellos se ponen muy sucios. De aquí que Jesús hablará de lavar los pies. ¿Ven? Es que era una costumbre porque sus pies estaban sucios. Y había muchas caravanas que pasaban en esos días por Palestina, y las carretas no eran como las nuestras de concreto o asfalto. Era un camino polvoriento, áspero, accidentado, rocoso como un sendero del campo en alguna parte, y allí los animales cargando al pasar por allí el excremento de los animales caía al suelo y los pájaros venían y pisoteaban con él y lo esparcían, y este regresaba al polvo. Y entonces cuando uno va caminando con esa túnica así por ese camino accidentado y áspero, pues el polvo se levanta y le cae en las piernas, y Elías tenía un dolor y tenía un dolor terrible, como a establo o algo así. Y cuando una persona venía a la casa, la costumbre era primero de lavarse los pies. Ahora le mostraré cómo se hacía eso. Venga acá, hermano Neville. Yo quiero ilustrar esto y mostrar cómo se hacía. Venga acá, por favor. Ahora solo manténgase sentado allí por un momento. Ahora la primera cosa al entrar, y el siervo menos pagado de todo el grupo era el siervo de lavapiés. El hombre que lavaba los pies era el peor de todos ellos, el mal pagado. Ahora yo quiero decirles algo a ustedes. Jesús ocupó el lugar más bajo, un siervo. Aleluya. Eso me prueba a mí que él era Dios. Él tomó el lugar más bajo del lavar de los pies. El siervo más bajo que había, y Jesús tomó el siervo más bajo. Luego ustedes son tan tiesos que no pueden hacer nada para él. Pero él tomó el lugar más bajo por ustedes. Él fue un lavador de pies. Piénsenlo, el Rey de la Gloria se hizo un lavador de pies para mostrar humildad y para darles a ustedes un ejemplo de qué hacer y cómo hacerlo. Dios te bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 72 al 78. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el Cristo no bienvenido, del 11 de septiembre de 1955, párrafo 72. ¿Y usted se llama a usted mismo cristiano? ¿Y es tan almidonado que no pudiera inclinarse para estrecharle la mano a un mendigo en la calle y hablarle acerca del Señor? Oh, usted es tan bueno. Usted se dará cuenta que no hay mucho de bueno acerca de nosotros. Cuando usted piensa en él llegando a ser un siervo lavapiés, el más bajo que había, él realmente en corazón era el más alto que había. Él era el corazón de Dios. Y llegó a ser el siervo lavapiés menos pagado. Él, quien era grande, llegó a ser nada para que él pudiera redimirlo a usted nuevamente y hacerlo grande. Párrafo 73. ¿Saben qué? Yo he notado esto en mis viajes. Ustedes por lo general encuentran que los hombres grandes son hombres pequeños. Yo viajo por donde hay hombres grandes, hombres verdaderamente grandes. Y yo sé que ellos son hombres grandes, pero cuando me dispongo a dejarlos, ellos lo hacen a uno pensar que uno es el hombre grande y que ellos no son nada. Pero tome usted a un hombrecito de 2x4 que no es nada, y él piensa que lo es todo. Él no es nada para comenzar. Son los hombres grandes que son hombres pequeños. Ellos nunca se jactan ni toman honra. Ellos lo hacen a uno sentir de que uno es grande. Esos son los grandes hombres. Y aquí el más grande de los hombres, el más grande de todos los hombres, Dios manifestado en carne, llegó a ser un siervo lavapiés para humildad. Perdón.
el Rey de toda la eternidad, de toda gloria, el Creador de cielos y tierra, lavó el estiércol de los pies de los hombres. 74. Luego nosotros pensamos que somos algo. Nos ponemos un traje de $50 y, oh Dios, ten misericordia de nosotros. Nosotros pensamos que somos alguien. Y caminamos por allí con nuestros rostros erguidos. Oh, yo pertenezco a cierta iglesia. Yo soy tan bueno como los demás. Oh, usted fariseo pobre, desdichado y miserable. Usted solamente es un actor. Usted no tiene salvación. Usted lo probaría si la tuviera, ¿correcto? Oh, el año pasado yo envié un cheque por $50 para la caridad. ¿A quién importa eso? Dios no mira eso. Él mira su corazón. Usted está tratando de actuar como que es algo. Él nunca lo reprendió a usted por ello. Pero, ¿por qué no sale usted y hace algo? Simplemente actuando. Párrafo 75. Miren, la primera cosa que ellos hacían cuando un hombre entraba, cuando él llegaba a la casa, si él realmente deseaba ser bienvenido, el anfitrión le daba la bienvenida. Ahora, el siervo le recibía en la puerta. La primera cosa que él hacía es que se agachaba y le quitaba su calzado. Y él tomaba su pie así, como esto aquí, y lo ponía sobre su pie y se inclinaba y le lavaba su pie así. Después que lo lavaba bien, tomaba una toalla y lo secaba. Perdón. Luego le lavaba el otro pie. Él tomaba sus sandalias y las colocaba arriba sobre un manto, así, allí arriba. Luego, a cambio, él estiraba la mano y agarraba un buen par de sandalias de satén, seda o satén, y agarraba su pie, y después de que estaban secos y frescos y todo, ya les había lavado todo el estiércol. Entonces él agarraba y le ponía esta. Si no le quedaba, agarraba otra, hasta que encontraba una que le quedara bien. Párrafo 76. Luego, él ya estaba bien lavado. Él se sentía muy cómodo. Luego, él entra en una pequeña recámara. Este hombre lo recibe en la puerta. Luego, él entra en una pequeña recámara y allí está parado otro siervo. Y él tiene una vasija de aceite. Y, oh, se llama nardo. ¿Y qué cosa tan famosa es eso? Y él se pone un poquito en una mano y otro poquito en la otra mano. Y lo frota. Y lo unta sobre su rostro y sobre su cuello. Debido a que los rayos directos del sol palestino, tanto hombres como mujeres tienen que mantenerse ungidos. El sol casi le arrancaría el pellejo a uno, y el cuello y sobre sus mejillas y este. Ahora, el aceite se contamina, el aceite de oliva. Si permanece aquí mucho tiempo, le sale mal olor, pero ellos le ponían un perfume de nardo. Y esa es una cosa muy costosa. Ahora, ellos lo compran allá en Arabia. Párrafo 77. Si ustedes se fijan, una rosa, cuando una rosa florece y después que la flor desaparece, deja una pequeña manzana en donde estaba. Ustedes han visto eso muchas veces, un pequeño capullo. Ahora, hay un arbusto famoso que crece alto en las montañas, allá en Arabia, y ellos toman ese pequeño capullo después de que la rosa desaparece. Ellos sacan ese pequeño capullo de allí y lo desconchan. Y este tiene el olor más maravilloso. Yo vi uno una vez. Y uno puede frotárselo en las manos así y con uno solo de esos pequeños capullos así. Usted olerá durante 2 semanas a ese perfume. Oh, es muy costoso. La reina de Saba, cuando ella vino a conocer a Salomón, ese era uno de los tesoros que ella traía. Uno de esos perfumes famosos de allá de Egipto. Párrafo 78. Ahora, miren, entonces ellos ponían eso en eso. Y, oh, es muy costoso. Y ellos le ponían eso allí y le frotaban el rostro y el cuello. Y luego, en lugar del mal olor, los pies estaban lavados. Todo el estiércol y cosas había sido lavado de sus pies. Y allí está él sentado entonces con su rostro todo bañado y su cuello todo bañado. Y ellos le daban una toalla y él se secaba así con palmaditas. Y entonces se sentía fresco. Luego él iba a donde estaba el anfitrión.
Ahora, justo aquí, hermano Neville, póngase de pie, por favor. Ahora digamos que él era mi invitado. Ahora, la primera cosa que él hace cuando él lo recibe, él extiende una mano así y la coloca sobre su hombro. Y él coloca su mano sobre este hombro así. Bueno, entonces, cuando él lo hace, él se acerca y lo besa en el cuello, allí, ahora. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos 79 al 83. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Cristo no bienvenido, del año 55, septiembre 11, párrafo 79. Ahora, cuando él hace eso, él es besado y ya es un hermano. Él está bienvenido. Aleluya. Él puede ir a la nevera, sentarse, sentirse como en casa. Él es un hermano. Sentirse como en casa. Él es un hermano. Aleluya. Sus pies están lavados. Él está refrescado. Él está ungido. Le han dado el beso de bienvenida. Amén. Entonces, él es un hermano. Él podía pasar derecho y sentirse tan bienvenido como si él estuviese en su propia casa. Ahora, él entra y se sienta. Y él podía hacer cualquier cosa que él quisiera. Él está bienvenido. Él está lavado. Él está limpio. Él está ungido y le han dado el beso de bienvenida. Eso significa el anfitrión, cuando él lo besa, él lo reconoce a él como un hermano y él tiene acceso a todo lo que hay en la casa. Él no tiene que usar más protocolo. Él está en casa, él entra y va directo a la nevera o lo que sea que él quiera hacer, simplemente sintiéndose como en casa. Él entonces está bien. Párrafo 80. Ahora, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo fue que ese siervo dejó pasar a Jesús? Aquí está, él, sentado en la cena o en la comida, con los pies sin lavar. Él está sentado allá en el rincón. Ojalá yo hubiera sido ese siervo. Ojalá yo hubiera podido tomar su lugar. Aquí está Jesús, de alguna manera. Él lavó los pies del doctor John, cierto. Él lavó a todos los demás. Él los lavó y los ungió. Simón le dio el beso de bienvenida. Y allí estaban ellos, parados allí, tan agasajados. Doctor John, ¿sabe qué? Allá donde fulano de tal, el otro día, el fariseo fulano de tal, ¿usted recuerda al fariseo fulano de tal? ¿Lo recuerda? ¿O tan ocupado hablando acerca de los asuntos? Ellos fallaron en ver a Jesús entrar. Y yo me pregunto hoy, ¿si acaso nosotros no estamos tan interesados en si somos metodistas o bautistas o presbiterianos que fallamos en ver a Jesús entrar? Dios, ten misericordia. Párrafo 81. ¿Cómo me hubiera gustado a mí tomar el lugar de ese siervo? ¿Cómo me hubiera gustado postrarme a sus pies? ¿Cómo pudo él perder esa oportunidad? ¿O es que él estaba tan interesado en lo que están haciendo las grandes iglesias, pero Jesús entró de algún modo? ¿Puedo oírlo a él decir a sus discípulos antes de partir? Bueno, será mejor que vayamos. Ellos tenían cientos, como 100 millas de calurosos caminos palestinos por recorrer. Pero déjenme decirle un punto aquí. Jesús siempre cumple su promesa. Cuando él decía que estaría allí, allí estaba él. Aleluya. Cuando yo estuve postrado aquí en el hospital, muriendo, él me dio a mí una promesa de que estaría allí. Él prometió que me sanaría. Él cumplió su promesa. Él dijo que cuando la vida haya terminado, cuando mi última batalla sea peleada y mi edad se haya ido de mí, entre paréntesis, me estoy poniendo viejo, y haya llegado al río Jordán, prometió que allí estaría. Él estará allí.
Él cumple cada promesa. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No tendré que preocuparme. Él estará allí. Nosotros solíamos cantar un cántico antiguo aquí. No tendré que cruzar solo el Jordán. Jesús murió para expiar todos mis pecados. Cuando la oscuridad yo viere, Él estará esperando por mí. No tendré que cruzar solo el Jordán. Párrafo 82. Yo he pasado por muchos ríos aquí solo. A menudo he sido desamparado por amigos, burlado por amigos y parientes. Pero hay una cosa segura, Él estará allí. Cuando llegue el tiempo, Él estará allí. Él siempre cumple su promesa, gloria. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco, tal vez lo estoy, pero Él estará allí, sí, quizás un poquito temprano, para estar seguro de estar allí. Él siempre cumple su promesa. Párrafo 83. Él estuvo allí justo a tiempo, tal como prometió que Él estaría, y ellos fallaron en reconocerlo. Ellos tenían tiempo para todo lo demás, pero no tenían tiempo para Jesús. Miren, cuando nuestros presidentes vienen a la ciudad, miren cómo ellos lo reciben a él. Pues si el presidente viniera a esta ciudad, desde el tren hasta el hotel donde él se quede, estaría adornado con flores. Las banderas estarían todas afuera. Abrirían ramilletes de flores por todas las calles. Las damas de honor irían adelante. Las bandas tocarían. La música sonaría. Los cantantes cantarían, todo para hacer que el presidente se sienta bienvenido. Pero cristianos, Jesús viene y ustedes no lo reconocen. Ustedes le darán a él un lugarcito en el armario, de vez en cuando, un pequeño armario por acá a un lado, pero ustedes se avergüenzan de él delante de sus amistades. No lo llamaría a él para orar. Él tomaría un lugarcito en el armario, o quizás arriba en el desván. Él pudiera llevar a él arriba en el desván. De vez en cuando él viene, dice, yo sé que él está aquí, me subiré al desván para que nadie me escuche orar. Ajá, pero la parte buena es que él viene de todas maneras. Jesús, ¿tomarás tú el segundo lugar? Sí. ¿Tomarás el tercer lugar, Jesús? Sí, francamente yo tomaré cualquier lugar que tú me des. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, los párrafos 84 al 90. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el Cristo no bienvenido en el 11 de septiembre de 1955, el párrafo 84 dice así: pero usted le dará la bienvenida al presidente con todo. Usted le dará la bienvenida a sus vecinos y preparará una gran comida. Usted limpiará la casa. Usted hará todo. Pero cuando Jesús viene, Él toma lo que Él puede obtener. Usted lo lleva a Él, a un desván polvoriento o al sótano en algún lado. Recuerde cuando usted fue a la iglesia una vez antes de que usted fuera un verdadero cristiano, como una vez al año, usted se puso su mejor vestido, era la Pascua, el pequeño gorro al lado de su cabeza. Usted se quejó porque el predicador predicó 20 minutos, pero él no la reprendió a usted. Por ello, él lo aceptó. Usted se fue a casa
se puso su vestido nuevo y dijo, bueno, eso es suficiente religión para un año, pero él no le reclamó a usted por ello. Él simplemente lo aceptó. Eso es todo lo que él pudo obtener de usted. Algunas veces él no está obteniendo eso de usted. Usted le da a él cualquier lugar. Párrafo 85. ¿Qué parte tiene él en su vida hoy, cristiano? ¿Tiene él la mejor parte? ¿Está usted solo dándole a él el desván o simplemente una pequeña oración de vez en cuando que al respecto? ¿Qué clase de lugar le está dando usted a él? Allí estaba Jesús sentado al lado suyo. Sus discípulos no pudieron entrar. Ellos no estaban invitados. Todos ellos parados alrededor, mirando. Y allí estaba Jesús sentado, muy incómodo, con el olor del camino. En él, con pies sucios, el rostro sin ser ungido, sin el beso de bienvenida. Estaba sentado por allá, a un lado del rincón, con el rostro inclinado. Fariseo, ¿para qué tú lo invitaste? Hipócrita. Párrafo 86. Así es en la iglesia. Ustedes orarán por el avivamiento y cuando el Espíritu Santo viene, ustedes lo rechazan. Nunca lo hacen bienvenido. Si alguien es sanado, una otra cosa, o ello con el Espíritu Santo, ustedes andarán por allí y hablarán al respecto. Lo rechazan a él. Ustedes no quieren más el Espíritu Santo. Ustedes no quieren un predicador que predique el Espíritu Santo y la santificación. Ustedes ya no lo quieren. Ustedes quieren algún mentacato clásico, todo pulido, con mucha teología mental, con gramática muy buena y cosas así. Denme la predicación bíblica enviada por Dios, el Espíritu Santo chapado a la antigua, enviado por Dios, donde Jesús es bienvenido. Párrafo 87. Él bendecirá su corazón y usted se quedará sentado allí y la ahogará. Usted no lo hará a él bienvenido. Él desea ser alabado, pero usted no lo alaba, pero usted gritará: hola, señor presidente, ¿cómo está usted? Tenía mucho tiempo que no lo veía. Y cuando Jesús viene, usted lo empuja a él hacia el rincón. No, bienvenido. Ustedes oran y oran y oran por un avivamiento. Y cuando el avivamiento comienza a estallar en algún lado, usted dice, no en mi iglesia, allá no tenemos nada que ver con eso. Oh, doctor, orgullo, con el rostro ergido, hipócrita, vergüenza debería de darle. 88, párrafo 88. Mi Jesús ha venido a esta ciudad muchas veces y ustedes lo han empujado a él hacia el rincón. Ustedes han hablado al respecto. Dijeron que era del diablo. Dijeron que era telepatía mental. Dijeron, no hay nada en eso. Deberían darle vergüenza, hipócritas. Jesús le hará pagar por eso un día. De estos,
en el día del juicio, él viene y a la ciudad, viene a la ciudad y él llama a la puerta. Él hace cosas y la gente mira y dice, oh, son tonterías, y lo rechaza. Y cada noche en su iglesia están orando por un avivamiento. Están orando por un avivamiento. Fariseo, actor, usted lo quiere a su manera, pero Cristo viene en la manera como él quiere venir. Él pudiera avergonzar su teología, pero allí está él sentado después de haber sido invitado y él ha venido. ¿Cuántas veces han orado por avivamiento en estas morgues frías y formales de peor aquí? Aquí, hoy, ellos están orando por todo el país, por un avivamiento. Billy Graham y y un montón de ellos cruzando la nación, orando por avivamiento. Y luego allí viene bajando el Espíritu Santo. Y usted lo tilda de apostasía, aleluya. Y allí viene él bajando con las mismas señales y maravillas y todo. Y probando que está presente. Y usted lo llama el diablo. Hipócritas. Un día de estos morirán en su televisión e irán al infierno en la misma. Párrafo 89. Actuando como, hablando con un montón de teología de algún seminario, actores, hipócritas, nunca cruzan la puerta. Dicen, yo no voy a ir a esa iglesia. Ustedes nunca, oh hipócritas, Jesús sentado, Jesús con pies sucios, él en Alemania, a él lo llaman Jesús, Jesús con pies sucios, me hace algo a mí el solo desierto. Dios, Jesús, el huésped, enviado, el príncipe de gloria, la fuente de vida, aleluya. Y no bienvenido, con pies sucios, sentado allí con estiércol del camino en sus pies, entre todo el resto de ellos, todos pulidos y oliendo bien. Y allí estaba él sentado con el rostro caído, fatigado, gotas de sudor sobre su barba, los ojos caídos sin ser besado. Párrafo 90. Jesús desea ser besado. Hay una escritura en la Biblia que dice, besad al Hijo para que no se enoje. Eso es correcto. Jesús desea ser besado. ¿Lo que ha besado usted alguna vez a él? ¿Lo ha besado? ¿Lo ha besado usted alguna vez a él? Seguro que usted puede. Él está sentado allí sin ser bienvenido, con pies sucios. Jesús con pies sucios. Oh, ¿no hace eso que usted se sienta raro? Jesús con pies sucios y no bienvenido. Miren lo que usted hace con él hoy. En vez de llevarlo a él, a su grande y fina iglesia, ustedes lo echan a él a un lado, a alguna misioncita allí en la esquina donde el hombre del abasto ni siquiera tendría un abasto. Hasta tan contaminado. Está tan contaminado, es allí abajo, en un lugarcito inmohecido, abajo en un sótano, en alguna parte. Y ustedes oran para que él venga y lo ponen a él en un lugar
de mala muerte más sucio que puedan encontrar. Dios sé misericordioso. Dios le bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Voy a continuar con los párrafos del 91 al 95. Párrafo 91. Pero bendito sea su nombre. Él viene de todas maneras. Dice que a él bienvenido. Si él procura venir a su iglesia grande, pero ustedes no se lo permiten, ustedes saben demasiado, ustedes están demasiado ocupados con los asuntos de la iglesia. Usted, hipócrita, parado allí, usted, lo invito a él para que oro usted. ¿Para qué oró usted? Él dijo lo que acontecería cuando el Espíritu Santo viniera, que el día de Pentecostés probó lo que él haría cuando viniera, y él vendrá a su iglesia. Y ustedes lo echarán fuera. Usted, fariseo, actor, usted únicamente está tratando de actuar según le han metido en la cabeza allá en el seminario en alguna parte. Párrafo 92. ¿No le hará usted la bienvenida a Jesús? Jesús, con su pie sucio. ¡Oh, Dios! Jesús, con su pie sucio. El amoroso Salvador. Esos pies que tan pronto iban a ser horadados. Esas manos sin lavar. Esos pies con tierra y estiércol en ellos. Del camino y ampollado. Pie sucio. Manos preciosas, coronado, muy pronto sería coronado con espina. Las arrugas de un cuello que atraparían la sangre a medida que se derramaba por su rostro. Y allí estaba sentado entre esas personas religiosas. Sin ser bienvenido, mi Jesús, con pie sucio, oh Dios, oh, si yo pudiera ser ese siervo. Oh, si tan solo yo pudiera venir y lavar sus pies. Allí estaba él sentado, con los pies sucios, no bienvenido. Nadie quería tener nada que ver con él. Sus pies estaban tan sucios. Párrafo 93. Así que, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él vino de todas maneras. Dijo, sí, allí estaré. Sí, allí estaré. Así que allí estaba él sentado. Él cumplió con su cita. Él cumplirá su cita con usted. Cada vez allí estaba él sentado. Y el fariseo sentado allí arriba, frotándose la mano y diciendo, ahora, mire, ahora, Jones. ¿Ve usted? Aquí estamos. No sabía que Jesús estaba sentado allí. ¿Piensan ustedes que él estaba incómodo? Seguro, él estaba incómodo. Él no sabía, con toda esa gente alrededor. Él se sentía incómodo. Nadie lo estaba haciendo a él bienvenido. Así que entonces, de repente, ¿qué hizo él entonces? ¿Qué dijo él? Él se quedó sentado allí de esa manera. Ahora, escuchen, observen lo que él hace. Ahora, miren afuera. Miremos afuera. Todos estaban mirando. Nadie sabía quién era él. Uno dijo, bueno, a él. ¿A dónde está él? Párrafo 94. Ahora, miren, veamos otra escena aquí. Miren, viniendo por la calle allá, yo veo a una mujercita. Oh, qué nombre tan feo tenía ella en la ciudad. Ella era una pecadora. No entraremos en detalles al respecto. Ella era una prostituta, una mujer de mala fama, la que hizo lo malo. Pero recuerde, hermano, que ella es la hija de alguien.
correcto. ¿Cómo sabe usted qué causó ese tipo de vida? Tal vez algún novio la introdujo a ella en semejante tipo de vida, la tomó en sus brazos y le prometió todo a ella. Y luego, cuando él arruinó su carácter, se fue y la dejó para echar a perder a otra. Y eso la introdujo a ella a esta clase de vida. ¿Quién sabe la historia detrás de ella? Pero ahora ella está marcada. Nadie tenía nada que ver con ella. Ella deambulaba por las calles ganando su dinero lo mejor que puede. Párrafo 95. La oigo decir, miren allí en la casa del fariseo. ¿Qué? Por encima de los hombros de este individuo bien grande. Ella estaba tratando de mirar. Ella dijo, bueno, miren eso. Esa buena comida. Oh, vaya, no está el rico teniendo. Oh, ¿no es maravilloso? Y sus ojos se dirigen allí hacia el rincón. Pues miren, ese es él, ese es él. Oh, ella dice, no puede ser así, sus pies están sucios, su rostro está sucio. Pues él no está bienvenido. Él rara vez es bienvenido entre los ricos. Ella dijo, oh, eso no puede ser. ¿Es él realmente? Ella miró otra vez, sí, ese es él. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 96 al 99. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el Cristo no bienvenido. Párrafo 96. Ella se voltea, se aleja de la multitud rápidamente, baja los escalones y se va por la calle. Sube por unos escalones rechinantes que se mueven a medida que ella sube a su pequeño desván. Ella corre rápidamente su pequeño cofre que ella tiene allí, lo abre y saca una pequeña bolsa. Allí está todo el dinero que ella tiene. Ella lo mira, lo pone en el suelo. Este tintinea. Ella dice, no puedo hacer eso. Yo debo estar soñando. Algo debe andar mal conmigo. Yo no pudiera ir a esa fiesta. Yo sencillamente no puedo hacer esto. Tal vez ella lo agarra y lo guarda. Oh, pero sí, yo no puedo hacerlo. Él sabrá cómo yo obtuve ese dinero. Él es un profeta, es un vidente. Él sabrá cómo obtuve ese dinero. Pero oh, miren, ellos lo invitaron a él y él está sentado allí de esa manera. ¿Cómo lo hicieron ellos? Oh, alguien debería encargarse de eso. Y alguien debería encargarse de eso hoy. Pero ellos no lo hacen. Ustedes están tan bien entretenidos. Tienen que quedarse en casa para mirar la televisión. Ustedes tienen que ir al cine en la noche. Hace demasiado calor para ir a la iglesia. Oh, ustedes actores. 97. Esta ramera era... Ella toma nuevamente el dinero y dice, pero yo debo hacerlo. Oh, yo debo estar loca. Las lágrimas le bajan por sus mejillas. Ella dice, oh, cómo solo mirarlo a él, ver la manera en que él lucía, su mirada triste, todos pasando al lado y nadie haciéndolo a él bienvenido. Él está sentado allí como un menospreciado, todos pasando al lado. De esa manera está él hoy. Todo el mundo lo pasa por alto a él. Oh, ustedes tienen sus iglesias, ustedes tienen su religión. Ustedes tienen sus doctrinas y así por el estilo. Pero, ¿qué acerca de Jesús? Ustedes sencillamente lo pasan por alto a él. Lo dejan a él sentado allí de esa manera. Ella dijo, yo tengo que hacer algo al respecto. Tengo que hacerlo.
yo no. Ustedes saben, hay algo con respecto a las mujeres. Ojalá que ellas utilizaran más de eso. Hay algo acerca de ellas. Ellas no se quedan paradas pensando como los hombres. Nosotros nos quedamos parados y nos preguntamos y lo calculamos todo. Pero las mujeres generalmente van y hacen lo que está en su corazón. 98. Ella dijo, es que yo tengo que hacerlo. Lo veo recoger y acomodar sus batas y agarrar un pequeño calcetín que estaba lleno de cada centavo que ella tenía, dejando la casita atrás. Ella va por la calle muy a prisa y mira allí enfrente y ella se dirige a esta gran perfumería y veo a este judío de nariz larga parado allí atrás contando su dinero. Las cosas habían estado pesadas ese día. Él dijo, oh, qué cosa, yo ni siquiera he hecho para los gastos, ni siquiera he cubierto los gastos, todo amargado y triste. Y de repente ella entra por la puerta. Ahora él no la trata a ella como una dama, él se asoma y dice, bueno, miren quién está aquí. Él no sabe, él no sale y dice, ¿pudiera ayudarle en algo? Dijo, bueno, ¿qué deseas? Ella dijo, yo quiero el mejor frasco de alabastro que usted tenga en la tienda. Yo quiero el mejor que usted tenga. Hace tintinear el dinero. Oh, cuando él ve el dinero, ya es distinto. Ajá, sí. Yo quiero el mejor que usted tenga. Párrafo 99. Él es digno de lo mejor. ¿Qué hace usted por él? ¿Le da a él las obras? O si usted anda de acá para allá todo el día y le da a él 3 minutos en la noche antes de acostarse. Él merece lo mejor de usted, amigo. Él merece todo lo que usted tiene. Pero, ¿qué hace usted al respecto? Usted le da a él cualquier cosa. Él lo toma de todas maneras. Pero ella dijo, yo quiero lo mejor. Y le costó a ella todo lo que tenía para obtener lo mejor. Eso es lo que usted quiere hacer, de lo mejor de usted, para darle a él lo mejor, dele a él lo mejor de su vida, dele a él el mejor de sus cantos, dele a él todo su talento, dele a él todo lo que usted tiene, dele a él sus pies, dele a él sus manos, dele a él sus ojos, dele a él su boca, dele a él sus oídos, dele a él su alma. Dele a él su corazón, dele a él su alabanza, dele a él todo lo que usted tiene. ¡Aleluya! Él es merecedor de lo mejor. Ella dijo, yo quiero lo mejor que usted tenga. Pues él dijo, primero veamos cuánto dinero tienes. Así que él vacía el dinero del calcetín y lo cuenta. Sí, 280 piezas de denario romano. Eso es exactamente lo que costaba. Entonces él va y busca el frasco y se lo entrega a ella. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje El Cristo No Bienvenido, predicado el día 11 de septiembre del año 1955. Para continuar con este mensaje, hermano Alfonso, por favor, párrafo 100 al 104. Confirme, hermano Alfonso. Sí, hermano, Dios les bendiga. Amén, amén. Continuar con el mensaje, el Cristo no bienvenido. Párrafo 100. Lo oigo a él decir, me pregunto, ¿qué irá a hacer ella con eso? Ahí va ella y sale por la puerta. Ella tiene que darse prisa. Está retardada. Más vale tarde que nunca. ¿No es cierto? Usted también ha esperado demasiado tiempo, pero es mejor venir. No se quede como usted está.
no se quede como usted está. Hace bastante tiempo usted ha estado queriendo ser realmente un cristiano. Ha esperado bastante tiempo. Se está haciendo bastante tarde, correcto, pero vaya de todas maneras. Permita que este sea el momento, permita que esta mañana sea la mañana. Yo voy a ir todo el trayecto por Cristo ahora. Yo tengo que llegar allí. Aquí viene ella. Puedo ver a dos hombres codeándose uno al otro. Mira quién va allí. Mira quién va allí. Mira. Me imagino que ella va a la fiesta del fariseo. Sea que el fariseo la invitó. Oh, tú estás. Párrafo 101. Nosotros, los americanos, somos demasiado buenos. Sencillamente no nos damos cuenta lo bajo que somos. Correcto. Somos demasiado buenos. Siempre somos mejor que los demás. Tú, pobre, desnudo, desdichado, hipócrita, miserable, ¿no sabes tú que estás perdido? Oh, América, ¿cuántas veces Dios te hubiera tomado, pero no quisiste, como Él te ha enviado a hombres justos que predicaron y vivieron de galletas saladas y agua del río, de pan y agua. Y tú te burlaste de ellos y los llamaste santos rodadores y los echaste a la cárcel y derribaste sus lugares y los despreciaste. Oh, tú eres demasiado buena. Tú no necesitas nada. La Biblia dice en Apocalipsis, no sabes que eres ciega, miserable, cuitada, pobre y desnuda, y no lo sabes. ¿Y no lo sabes? Oh, sí. Párrafo 102. Sí, sí, damas, ustedes pueden agarrar y salir por allí y arreglarse todas y usar la mejor ropa. Ustedes pueden ir a la mejor de las iglesias. Ustedes se arreglan todas y se hacen la manicure en el cabello. Oh, cómo le llamen. Y usan los grandes zapatos de tacón alto y se pintan todas como un circo y van a la iglesia y dicen, yo soy tan buena como las demás. Oh, miserable, desventurada, ciega, usted no lo sabe. Pero usted está perdida. Si usted piensa que porque tiene una muda de ropa y señor, porque usted puede andar en un buen carro hoy y tiene un buen empleo y el jefe le da palmaditas en la espalda, usted piensa que lo tiene todo asegurado. Ustedes rehuyen de la iglesia. Ustedes no irán a un lugar donde ellos pasan al altar y oran. Ustedes se avergüenzan de que sus vecinos la vieran. Usted, pobre hipócrita, ¿no sabe usted que está perdido? Usted no quiere a Jesús. Usted no tiene ningún lugar para él. Párrafo 103. Sigan dándose codazos uno al otro y dijeron, mira quién va allí. Sí, ellos me pasan de desapercibido. Cuando una vez pasaron con una sonrisa, ustedes han oído ese viejo canto. Ahora, yo estoy marcado. Yo estoy marcado ahora a donde quiera que voy. Yo estoy marcado. Los
lo que yo soy, todos parecen saberlo. Esto es correcto, pero yo he sido sellado, sellado, sellado. Yo he sido sellado por el divino Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Yo soy suyo y sé que Él es mío. Párrafo 104. Siga dando codazos si usted lo desea. Yo voy en camino. Aleluya. Algún día llegaré allí, correcto, en este camino. Allí va ella. Ella se pone el velo sobre su rostro. Se va por la calle. Y todos esos hipócritas codeándose uno al otro. Ella llega directo a donde está la fiesta. Ella levanta la mirada. Las lágrimas han marcado sus mejillas. Ellos ven que ella ha estado llorando. ¿Por qué será que ella está llorando? Ella se detiene afuera en el borde de la línea. Ella levanta la mirada. Ella dijo, oh, no puedo, no puedo. Oh, yo sencillamente no puedo hacer esto, no puedo. Pero mira, ¿qué dirá él cuando él sepa lo que yo soy? Esa es una cosa buena, pecador. Él conoce lo que usted es. Amén. Venga de todos modos. Venga de todos modos. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. El Cristo no, bienvenido. A continuación, hermana Narcisa, por favor, de los párrafos 105 al 108. Hermana Narcisa, por favor, confirme. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Vamos a continuar con el mensaje Cristo. El Cristo no bienvenido. Predicado el 11 de septiembre de 1955. Párrafo 105. Oh, tú fariseo, que has estado yendo a la iglesia todas estas veces y se supone que eres un cristiano. Él sabe lo que tú eres. No te preocupes. Él sabe quién eres tú. Él sabe lo que hay por dentro de ti. Tú te avergüenzas de pasar al altar después de pertenecer a la iglesia tanto tiempo, pero Él te conoce. Él sabe lo que está por dentro de ti. Ella se detuvo, dijo, oh, yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo. ¿Qué diría Él de una mujer como yo? ¿Qué diría Él? Pero mira, ellos lo han invitado a Él. Y es mi oportunidad. Oh, ustedes no se dan cuenta de la oportunidad que tienen. Ustedes tienen una oportunidad hoy, amigos. Ustedes tienen una oportunidad hoy, amigos, de ser llenos con el Espíritu Santo. Ustedes tienen una oportunidad hoy de ser un santo de Dios. Ustedes no tienen que ser un pecador apestoso. Ustedes pueden ser un santo. Ustedes no tienen que ser un hipócrita. Ustedes no tienen que ser uno que asiste a la iglesia y no un cristiano. Ustedes no tienen que andar por allí y actuar como que son cristianos e ir a la iglesia para esconder su bajeza. Ustedes pueden realmente ser un cristiano. Ustedes tienen una oportunidad.
Párrafo 106. Y aquí está ella. Ella dice, oh, mira, pero ¿qué dirá él si yo voy? ¿Qué hará él? Pero la oigo a ella decir, bueno, una vez yo lo escuché a él predicando. Eso es, si usted alguna vez oyó su palabra, algo es distinto desde allí en adelante. Oh, Gloria, yo lo oí a él allá un día en la ribera de Galilea. Dijo, toda esa clase de gente estaba parada alrededor de él. Y él levantó su preciosa mano y dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ella dijo, oh, tú sabes que eso es lo que yo necesito. Es descanso. Mi pobre alma desdichada está ardiendo. Y él dijo, todo aquel que quiere, eso me incluye a mí. Esa era yo, seguro, pero mira lo que está entre mí y allí. Eso es lo que está entre usted y él. Hay toda una cantidad de impostores parados entre ustedes y él. Hay tantas cosas que lo apartarían a usted de él. Hay tantos que le dirían a usted que es una locura. Ellos todavía están parados entre usted y Jesús, pero él dijo, ven, aleluya, ven. Ella lo escuchó a él. Párrafo 107. Hermano, ¿sabe usted lo que ella hizo? Ella se metió ese frasco de alabastro debajo del brazo y ella comenzó a apartar uno hacia un lado y otro hacia el otro. Ella se estaba abriendo paso entre la multitud hasta que llegó a Jesús. ¿Pudieron ustedes hacer eso? Ábranse paso. Aléjense de la incredulidad. Esos días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Siguió avanzando, abriéndose paso hasta que llegó a él. Dios les bendiga, hermano. Ya, hermano. Párrafo 108. Ahora está, aquí está ella. Ella está parada ante Jesús. El único lugar en donde ella alguna vez puede encontrar descanso para su alma. Ella está impotente. Ella se postra, cae al suelo. Ella comienza a gemir y a llorar. Las lágrimas le bajan por sus mejillas. Oh, ella es tan culpable. Y ella está tan triste de ver que él está sentado allí con los pies sucios en el banquete y con sus pies sucios. Y ella llorando, y de repente ella se pone fuera de sí. Ella no sabe lo que está haciendo. Que Dios nos ayude a ponernos fuera de sí de vez en cuando, con el fin de llegar a Jesús para ser salvos. Hermano, yo recuerdo cuando yo vine a él, yo me puse fuera de sí. A mí no me importó quién estaba alrededor. Yo lloré, yo grité, yo alabé al Señor. No me importaba quién dijese algo. Yo estaba fuera de mí mismo. Que Dios nos ayude a poner a un lado estos credos secos y denominaciones, de manera que podamos llegar a Jesús y ser salvos. Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Narcisa. Continuamos con este mensaje, el Cristo no bienvenido. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafo 109 al 112. Amén, hermano. Continuando con el mensaje del Cristo no bienvenido del 11 de septiembre de 1955, párrafo 109. Ella estaba fuera de sí, las lágrimas bajaban por sus mejillas. De repente ella estaba tan fuera de sí misma, ella estaba parada junto a la fuente del amor. Y ella estaba tan fuera de sí, a tal grado que ella se dio cuenta que le estaba lavando sus pies con las lágrimas que bajaban por su rostro. ¡Oh, qué agua más hermosa!
¡Qué agua más hermosa! Lágrimas de la pecadora penitente, lavando los pies sucios de Jesús. Lágrimas de una pecadora penitente, lavando los pies sucios de Jesús. Ella estaba fuera de sí, ella estaba frotando sus pies. Ella sencillamente no sabía qué hacer. Su corazón estaba tan contento de que ella tuvo la oportunidad de pararse en su presencia. Ella estaba lavando sus pies con sus lágrimas y frotándolos. Y de repente ella se emocionó tanto y estaba tan fuera de sí que su cabello se le soltó. Ella tenía todos sus rizos arreglados, ustedes saben, arriba de su cabeza, y su cabello se soltó. Y ella comenzó a enjugar sus pies con sus cabellos. ¡Oh, qué toalla para secar! Párrafo 110. Escuchen, si alguna de las mujeres estos días intentara lavar sus pies y enjugarlos con su cabello, ellas tendrían que pararse de cabeza para hacerlo. Ellas se cortan el cabello, ¿correcto? Recuerden, esperen un momento. No dije eso como un chiste. Este no es un tiempo para bromear. Permítanme decirles algo. Esa es la Biblia. La Biblia dice que el cabello de una mujer es su gloria, ¿correcto? Y miren, ¿qué sucedió? La única cosa decente que ella tenía en ella era su cabello largo. Y este le cayó a los pies de él. Ella colocó su gloria a sus pies. Ella estaba enjugando sus pies con su gloria. ¡Aleluya! Dios, ayúdanos a hacer la misma cosa. Enjugando sus pies, bañándolos con las lágrimas de agua de la fuente de un corazón penitente de su corazón. Derramando lágrimas. ¡Oh, Dios! Yo soy tan desventurada. Soy tan miserable, Señor. ¡Oh, Dios! Y su gloria colocada allí a sus pies. Ella estaba enjugando los pies con su gloria. Qué cuadro de la salvación. Lágrima de sus ojos lavando sus pies. La gloria, la única cosa decente que ella tenía, ella los estaba enjugando con ella. Oh, hermanos, párrafo 111. Ella se levanta, no podía levantarse. Ella estaba medio levantada. Las lágrimas bajaban por sus mejillas. Era como fuentes corriendo de su rostro. Y ella está lavando sus pies y agarra este frasco de alabastro, le quita la tapa y ella lo derrama todo. No simplemente rocía sus pies, ella lo derrama todo encima. Todo el sustento de ella, toda su gloria, todo su dinero, todo su todo y todo su corazón incluso, derramando con lágrimas, ella lo coloca a los pies de Jesús. ¡Oh! Usted, pobre miembro de iglesia, hipócrita miserable, parado allí, tan almidonado e indiferente, ¿no ve usted lo que esta prostituta estaba haciendo? Ella estaba poniendo todo a los pies de Jesús. Ella quería que él fuera bienvenido. Por último, el párrafo 112. ¿Qué le ha sucedido a la fiesta? ¿A quién le importa lo que haya sucedido a la fiesta? Yo no estoy interesado en la fiesta. Estoy interesado en que un pecador venga a Cristo, no importa cómo ella llegue allí, con tal de que llegue la fiesta. Ese es el problema hoy. Están tan ocupados con las fiestas y cosas, ventas de comida, entretenimientos y juegos de béisbol y bunco en la iglesia y todo, al grado que ustedes dejan a Jesús salir. ¡Oh, qué lástima! Aquí está, la fiesta está toda rota. Mírenlos a todos ellos parados alrededor mirando. Boquiabiertos. Ahora miren, el fariseo codió al otro y dijo, ¿ves? Si él fuera un profeta, él sabría qué clase de mujer era esa parada junto a él, ¿ves? Yo te dije que él no era profeta, ¿ves? Yo sé lo que es. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalia, la lectura. Continuamos con el mensaje. A continuación, hermana Erika, por favor, párrafo 113 al 118. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. El Cristo no es bienvenido del año 55, septiembre 11, párrafo 113. Esta pobre mujer, ella ni siquiera pudo ir. Ella está tan feliz. Ella pensó, ¿qué si él moviera su pie? ¿Movería él su pie? Si él hubiera movido un solo pie, ella se hubiera
hubiese ido, pero no, él nunca lo hizo. Él lo estaba disfrutando. Él estaba disfrutando el servicio que le estaba haciendo. Él estaba disfrutando que alguien lo amara a él tanto así. Él simplemente se quedó muy quieto. Y ella tomaba un pie y luego el otro. Y ella, entre corchete, el hermano Branham, hace el sonido de un beso, besando sus pies. Oh, hermanos, ella estaba fuera de sí. Oh, Dios, ojalá nosotros pudiéramos estar así. Simplemente sentarnos a sus pies. Párrafo 114. Entonces, de repente, el fariseo dijo, ¿ves? Te dije que él no era profeta. Él hubiera sabido, dijo, mira, esa mujer incluso arruinará su reputación. Oh, cuán ciego. Vaya. El orgullo es una cosa tan mala. Escuchen, él pensó que esa mujer arruinaría su reputación. Pues, hermano, la reputación de Jesús fue hecha en la presencia de pecadores. Allí es donde es hecha su reputación. No entre los almidonados y tiesos, sino entre pecadores que están dispuestos a arrepentirse. Allí es donde fue hecha la reputación de Jesús, cuando pecadores vienen a él. Párrafo 115. Y allí estaba ella. Ella ya ha lavado sus pies. Y ella está simplemente besando sus preciosos pies, diciendo, oh Dios, el pensar que donde yo estoy besando en estos momentos, al poco rato, un enorme clavo va a ser clavado allí para el derramamiento de sangre por mis pecados. Y besando sus pies y comportándose así. Y Simón se paró allí atrás. Puedo ver su rostro sonrojarse y luego ponerse pálido de la rabia. Oh, vaya. Jesús se volteó hacia él y dijo, Simón, tengo algo que decirte. Yo vine a tu casa según tu mandato. Tú me invitaste a venir y tú nunca me diste agua para lavar mis pies. Dijo, yo he venido a tu cámara. Tú nunca me diste aceite con qué ungirme. Y tú ni siquiera me besaste. Tú no me hiciste bienvenido. Oh, Dios, tabernáculo, Branja, despierta. Párrafo 116. Tú no lavaste mis pies. Tú me dijiste que viniera y no lavaste mis pies. Tú me dejaste sentado aquí, avergonzado. Yo quise hacer algo de valor, pero tú no me lo permitiste. Tú no lavaste mis pies. Tú nunca me diste aceite con qué ungir mi rostro. Están ardiendo, mis mejillas están ardiendo. Yo he viajado 2 días bajo el sol caliente. Tú nunca me diste aceite para ungir, para refrescar mi pobre rostro reseco. Mis pies están sucios y hediondo. Y tú nunca me trajiste agua para lavarme. Y tú ni siquiera me besaste para hacerme bienvenido. Pero él dijo, esta pobre mujer, desde que entró a este recinto, ella no ha cesado de besar mis pies. ¡Aleluya! Oh, yo quiero hacerte eso a ti, dijo. Y a ti te digo, a la mujer, tus pecados son muchos, que son todos perdonados. Párrafo 117. ¿De qué le va a hacer servir a usted su iglesia almidonada? Ese viejo papel donde usted tiene escrito su nombre, ¿de qué le va a servir a usted? Usted tiene que hacer bienvenido a Jesús. Pudiera sacar un poco de ese almidón de usted. Él dijo que los pecados de ellos, que eran muchos, le eran todos perdonados. Yo simplemente no puedo predicar más. Pienso, oh Dios, tus pecados, que son muchos, son todos perdonados. Veré en paz ahora. Ella parada allí, sus mejillas manchadas, sus ojos borrosos, el aceite por todo su boca y su rostro, de besar sus pies cuando ella lo ungió a él, las lágrimas bajando por sus mejillas, su cabello colgándole, ensuciándose de estiércol y polvo del camino, colgando en su cabello, donde ella había enjugado sus pies. Y oír esas palabras, tú te has avergonzado a ti mismo. Mira aquí ahora. Tus pecados te son todos perdonados. Tus pecados te son perdonados, oh Dios. Párrafo 118.
Yo quiero pararme aquí, yo quiero hacer eso también algún día glorioso cuando todo haya terminado y haya predicado mi último sermón. Yo me estoy poniendo viejo ahora, me doy cuenta. Yo le dije a los muchachos esta mañana, dije, yo ya tengo 46 años de edad. Oh, yo tengo que hacer algo para Dios. Yo no puedo estar aquí mucho más tiempo. La naturaleza muestra eso. Si yo permaneciera otros 28 años, mire, ¿a dónde yo estaría? La vida se está desvaneciendo, se está yendo. Yo lo sé. Pero un día, cuando todo haya terminado, yo no quiero ninguna mansión. Yo no quiero nada grande allá. Yo no quiero nada grande allá en el cielo. Yo quiero arrastrarme hasta esos mismos pies. El entrecorchete, el hermano Branja llora. Mirarlos y acariciarlos un poco con mi mano, besarlo a él en el pie y decir, oh, Jesús, oh, decir, tú me amaste a mí cuando mi senda era tan oscura, cuando yo estaba tan necesitado, Señor, y tan indiferente. Tú me amaste a mí entonces. Tú eres el que me sacó delante. Jesús, oh, yo te amo. Yo te amo, oh, Jesús. Oh, Jesús, esos pies fueron horadados por mí. Y Jesús, yo te amo, yo te amo. El hermano Branja llora. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Agradecidos a Dios, realmente es un privilegio para todos nosotros de leer con mucho entendimiento los párrafos de este mensaje. A continuación y para concluir este mensaje glorioso, hermana Olga, por favor, los párrafos 119 al 123. Prosiga. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Terminando ya el mensaje, el Cristo no bienvenido, el 11 de septiembre de 1955, el párrafo 119. Yo anhelo tocarlo a él así y decir, ahora, maestro, tú conoces todo al respecto. Yo siento como que ahora pudiera partir. Eso me pagaría a mí por cada afa. Afa por cada afa de camino. Los afas de la vida de muchos. Que haga frío. Cuán pequeño parecerá en aquella mañana cuando caminemos por las calles de oro. Hay tantas colinas que escalan. Tanta colina que escalar. A veces me siento cansado, pero un día cuando yo llegue allá y cruce mi último puente, si yo tan solo puedo verle a él, entonces acariciar sus pies y hacerlo a él bienvenido. Yo puedo decir, Señor Jesús, oh, yo estoy tan contento que tú me amaste. Cuando yo era tan pecador, estoy tan contento que tú me has guardado cuando yo no podía hacer nada, Señor. Tú simplemente me ayudaste cuando yo estaba enfermo. Tú me sanaste, Señor, cuando yo era un pecador. Tú me perdonaste. Oh, Jesús bendito, permíteme acariciar tus preciosos pies nuevamente. Oh, hermanos, 120. Sencillamente no puedo predicar más. Inclinemos nuestro rostro solo un momento. Mientras las pianistas vienen, y si ella es tan amable, amado Jesús, oh, Jesús, con pies sucios, este mundo frío es indiferente. Te está haciendo a ti tampoco bienvenido, Jesús. ¿Qué puedo yo hacer, amado Dios? ¿Qué puedo yo hacer? Yo quiero encontrarte algún día, Señor. Yo quiero acariciarte tus preciosos pies y decir, Señor, tú me amaste, tú fuiste horadado
por mí. Tú fuiste herido por mis transgresiones y por tus llagas yo fui sanado. Yo te amo tanto, Señor, porque tú me amaste a mí. No permitirás tú, Señor, que todos nosotros hagamos eso, sino concédelo, Padre. 121. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, yo me pregunto si ustedes pensarán ahora. Levante sus manos. Solo un minuto, quien sea, diga, hermano Blaha, yo he sido un pecador. Yo quiero aceptar a Jesús ahora. Yo lo he invitado a él, a mi casa. Hermano Blaha, yo en cierto modo me he avergonzado de él delante de mi familia. Dios le bendiga, madre. Yo le he invitado a él a mi casa. Yo no lo he agasajado a él. Yo he estado un poquito avergonzado de ello. Yo veía que mis vecinos entraban cuando era tiempo para yo ir a orar. Y yo lo dejaba así. No decía nada. Yo estoy avergonzado, hermano Branham, de haber hecho eso. Jesús, yo estoy avergonzado. Yo voy a levantar mi mano a ti, Jesús, y te pido que me perdones. Yo no te he agasajado como debiera. Dios les bendiga, jovencito. Alguien más levanta su mano y diga, Dios, sé misericordioso conmigo. Dios le bendiga, amigo. Dios le bendiga, dama. Párrafo 122. Jesús está aquí. Él está aquí tanto como alguna vez lo ha estado. Él está aquí igual que cuando él estuvo en la banquete del fariseo. Nosotros lo invitamos a él a venir en esta mañana. Aquí está él. ¿No está usted un poco avergonzado de usted mismo? ¿No quiere usted que esas lágrimas bajen por sus mejillas? ¿Para qué? Para decirle esto a él, Señor, yo estoy avergonzado. Yo no quiero ser indiferente. Yo quiero amarte. Yo quiero hacer todo. Alce su mano a él y diga, por medio de esto, Señor, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted, hermana. Miren los pies con cicatrices de clavos. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Usted solo levante su mano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Abierta para mí, permíteme esconderme en ti. Permítame que el agua y la... Párrafo 123. Dios te bendiga, Doy. Venga ahora. ¿No se arrodillarán ustedes con él aquí? Alguien aquí que sea un pecador que desee venir y arrodillarse. Doble cura, me salva de la ira y me hace puro mientras yo inhalo este aliento fugaz. Cuando mis ojos se cierren al morir, cuando yo me levante en mundos desconocidos y me encontré y te contemple en tu rostro, roca de las edades abiertas para mí, permítame esconderme en ti. Su actitud ahora pudiera cambiar todo el cuadro. ¿Quiere pasar al altar a arrodillarse? ¿Usted que se siente culpable quiere venir a arrodillarse alrededor del altar? Algún día usted tendrá que encontrarse con él, la roca de las edades. ¿Qué está usted haciendo por él ahora? Esta es su oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas,
muy agradecidos por la lectura y por el contenido de este mensaje y que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Hemos concluido el mensaje El Cristo No Bienvenido, predicado el 11 de septiembre del año 1955. Y dejamos de una vez anunciando, si Dios permite, el día de mañana estaremos con el mensaje Expectativa, predicado en Shamau, Wisconsin, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1955. Entonces, el día de mañana venimos con vuestros corazones abiertos y vuestra mente lista para escuchar y entender lo que nos va a decir con el mensaje. Para concluir, mis amados hermanos, este compañerismo, nuestro hermano Arcadio nos va a despedir con una oración. Señor, le bendiga, hermanos. Vamos a despedir este compañerismo, Señor, el cual tú has provisto para esta hora. Damos gracias, Señor Jesús, por concedernos este gran privilegio de poder poner en protagonismo el mensaje que tú enviaste para este día, el cual fue enviado con un propósito. Y el propósito por el cual fue enviado fue de buscar una novia para tu hijo, una ayuda idónea, Señor. Este mensaje ha estado por más de 50 años en folletos, en cinta. Pero creo, Señor, que es el tiempo en que este mensaje debe recorrer el mundo. Que hayan hermanos que tengan ese deseo de que este mensaje pueda moverse a nivel de todo el mundo y buscar cada miembro de tu cuerpo, Señor, que se encuentra como esta mujer en la casa de Simón, el fariseo. Estaba ahí ella, pero al verlo a él, ella fue conmovida para hacer ese servicio, Señor. Permítenos, Señor, ser como ella y poder lograr hallar ese deseo en cada corazón de tus hijos, Señor, de aquellos que son miembros de tu cuerpo y poder despertar, Señor, a cada uno de los hermanos que están, como en los días de Eliseo, en gran afrenta por los distintos puntos de la tierra y poder ellos sean despertados. Señor Jesús, te damos las gracias a cada uno de nuestros hermanos que están conectados y que nos permita, Señor, cada día avanzar más con ese deseo que incluso en las prédicas nos viene diciendo que despertemos para poder ayudar a aquellos hermanos que están en los distintos lugares, como en los días del liceo, en hambre, en sed, en afrenta, sin vivienda, sin nada. Señor, ayúdanos a poder salir adelante. Pedimos tu bendición para cada uno de los hermanos que compartieron y también para aquellos que estuvieron conectados. Señor, les bendiga, hermanos. Amén, amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermana Erika. Hasta luego, hermana Nancita. Hermana Olga, Dios le bendiga. Hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermana Reina. Hermana Edith. Hermana Olga, Dios le bendiga. Hermana Lucía. Jesús es la piedra reprobada.
brazos y manos. El reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Este Jesús es la piedra reprobada. El misterio de...